Mientras que las autoridades en materia de salud en Quintana Roo afirman que las enfermedades gastrointestinales se mantienen sin incremento pese a las condiciones climáticas que imperan en la región. Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, revela que tan solo en la semana 23 a la 24 se sumaron 2.678 enfermos por infecciones intestinales y el total de pacientes incrementó en 6.976 más que el mismo periodo del año pasado. No hemos tenido alzas de gastroenteritis relacionadas por bacterias o por enfermedades propias por la temporada de calor. Sin embargo, se han emitido a través de Promoción de la Salud y de la COFEPRIS acciones que prevengan todo este tipo de enfermedades. De acuerdo con el cuadro comparativo del SINAVE, hasta la semana epidemiológica número 24, que comprende de enero hasta el 16 de junio del presente año, se registraron 59.496 enfermos. También precisa que tan solo en la semana 23 a la 24, es decir, del 3 al 16 de junio, se registraron 2.678 enfermos. La estadística muestra que comparado con el mismo periodo del año pasado, que fue de 52.520, 2018 registró un aumento al tener 6.976 pacientes. Otra de las enfermedades propias de la temporada es el denominado golpe de calor, pero el subsecretario de Salud, Luis Ángel Blanco Márquez, aseguró que no hay reporte de casos. No tenemos casos relacionados con deshidratación. Se han estado haciendo emisiones de prevención continuamente, son las mismas de cada año y se ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía y de los trabajadores. Para Notivisión, Rosy Dorado.